La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Hola, saludos. Estamos transmitiendo en directo. Uy. Obra total. Miguel Óscar Menasa, es el momento de compartir. ¿Quieres un poquito? Me parece que es algo, ¿no? Vamos a compartir, amigos. ¡Hola! ¡Cierra la puerta! ¡Ya estamos en el aire! ¡Hola! Estamos en el aire, sí. ¡Qué guay! Cierra la puerta, tío. Estaba negativo, chico. Sí. ¿Está bien? Sí, lo ha pasado, no tiene. O sea, ¿cómo? No tiene anticuerpos, o sea que no lo. ¿Tiene anticuerpos? No, que no lo ha pasado, se supone. No. Bueno, pues empezamos. Se llama cuaderno de notas inédito, libro inédito. Yo siempre tuve deseos de ser un escritor y me lo creía. Pero alcanzar los niveles que impone mi poesía nunca me lo imaginé. Es decir, que el valor de mi escritura no depende de mí. Hola, saludos. Mahmet Ciani, saludos. No debo pedir nada a nadie y se me dará más de lo que yo podría pedir. No debo pedir nada a nadie y se me dará más de lo que yo podría pedir. Es conveniente de vez en cuando interrumpir. Se trate de amores, amigos o familiares íntimos. Y sobre todo interrumpir nuestra personalidad. Dejar de ser lo que somos por un tiempo y ser otros. Con otro talante, otra alegría. Y de esa manera conoceremos nuevas personas que nos harán sentir de otra manera y nuestro goce crecerá hasta donde esté permitido o hasta donde uno se lo permita. Volvemos a los amigos, a los amores, al trabajo, totalmente renovados. En cosas del amor, repito, mejor es sugerir que decir llanamente. Mejor es sugerir. Lo mejor para el amor, hay que disminuir la crítica. No ver los defectos de nuestro amante, de nuestra o nuestro amante. No ver los defectos de nuestro amante. La droga es fatal para el sujeto. El dinero es fatal para el sujeto. ¿Cómo la droga, coma, es fatal para el sujeto? Y después sigue otra coma. La coma no hay. La droga es fatal para el sujeto, punto. Sí, El dinero es fatal para el sujeto. El goce puro, no contaminado de amor, lo vuelve loco y ahí desea destruirse. No sabe amar y cuando se enamora, pierde sus señas personales y su identidad. El pobre quiere ser exactamente igual que la persona amada. El lío que se arma es descomunal. Ella le reclama la falta de medidas. Él le reclama la falta de cuidados. Y luego, en silencio, cada uno mirando para sí. Y lo más trágico de este cuento es que siguen juntos para siempre. No pueden moverse, dar un paso. Los dos están petrificados, sin alma. Miércoles, 11 de marzo de 2015. Me gustaría poner mi vida en cuestión, pero es que yo no ambiciono ninguna otra cosa que la vida que vivo, que tengo. Es decir, que de aquí a mi desaparición o muerte, viviré intensamente mis trabajos, mis amores, como fue siempre toda mi vida. En verdad, son como niños algo caprichosos. Quieren estar mucho tiempo conmigo, a mi lado, pero no quieren pagar. Y claro, como no pagan, se llevan poco, casi nada.
están conmigo bastante tiempo, hablando de la teoría, de la clínica, del juego, de la mujer, de la poesía, del dinero. Y también hablamos de las inquietudes y preguntas que ellas mismas se encargan de exponer. Pero cuando hablan, cuando escriben, cuando se comportan de una u otra manera, es como si nunca hubiesen estado a mi lado conversando. Pero insisto, que como no pagan, no se pueden llevar lo que se produce. Por lo tanto, creen con firmeza que están estudiando y aprendiendo mucho. Pero si no cambian sus maneras de hacer y pensar, no podrán ejercer en un campo donde los profesionales se ocupan del alma. Estoy contento porque esa enorme construcción científico-cultural que ya no me pertenece ni dirijo, tiene mis huellas digitales, algunos detalles de mi manera de pensar. Es por eso que cuando los poderosos, los dioses de la tierra y del cielo, permiten vivir mejor, ser más rico, escribir mejor, aumentar mi belleza, vivir mejor y aumentar mi belleza, eso puede ser. Puede ser, mira. Pero escribir mejor, ser más rico, eso solo le puede interesar a quien escribe mal y a quien es pobre. Por eso es que yo siempre estoy en mi sitio. Y eso no quiere decir que se me pueda encontrar en cualquier lugar. Hola, ya Cintia. 29 de enero del año 2010. A decir verdad, el Nobel me importa un carajo. A mí me importa lo mío, lo del grupo, la comida, el trabajo, la salud. Digamos, en general, a mí solo me importa la poesía. Mi mundo no es tan pequeño como para pensar o sentir que vivo encerrado en mi mundo. Yo lo construí de esa manera y lo considero amplio, muy amplio, como para que nadie, menos que nadie yo, se pueda sentir encerrado en mi mundo. No ofrezco mucho, pero no pido nada. La amplitud de mi mundo depende de cada uno. Todo depende de cómo cada uno usa las palabras. Cuando una mujer me lo entrega todo y yo le prometo no tocar nada, no toco nada. Cuando una mujer desea ser otra, no le prometo nada. Cuando una mujer viene a conversar, ella toma o elige el camino y yo la sigo. Cuando una mujer viene a poseerme, yo la digo que sí, porque no podrá. Y ella no puede. La digo. Si alguien me preguntara a cuántas mujeres amé, cuántas mujeres me amaron, eso no lo recuerdo. Pero puedo asegurar que hay algunas mujeres que viven muy cerca mío. A esas mujeres amo. A esas mujeres amé. Nunca aprendía las cosas del todo. Y sin embargo, nunca equivocaba el camino. Y aún más eficaz era cuando se trataba del camino de otros. Es verdad que el año que viene cumplo 70 años. Siento haber pagado todas mis deudas simbólicas, familiares y de las otras. Mis padres me enseñaron a hablar y escribir, y también a mis dos hermanas. Yo enseñé a hablar y escribir a un sinfín de personas. Mi madre ambicionaba con pasión que yo fuera poeta, pero ella no escribió ningún verso. Qué malo. Y yo publiqué varios libros. Hola Carlos, buenas noches a todas y todos. Saludos desde Barcelona. Saludo también a Angelines, que se ve por ahí. ¿A quién? Angelines Díaz. Ah, Angelines. A Julia. Tuve maestros. Y como se debe. ¿Quieres más? Tuve maestros y como se debe les dije adiós. Leí libros, muchos pensamientos y vivires y desires de esos libros viven en mí. Leí libros y muchos pensamientos, vivires y desires de esos libros viven en mí. Tengo esa riqueza y nunca puse trabas en compartirla. Y es por eso que no soy un verdadero maestro.
al menos por dos motivos. Primero, no me guardo nada, ni el golpe mortal ni su defensa. Dos, cuando alguien me llama maestro, algo me incomoda, porque en verdad yo no quiero demostrar nada, ni enseñarle nada a nadie. Estoy intentando escribir cómo fue que yo recibí los conceptos, y si se puede, qué hice con ellos. Tuve mis primeras relaciones sexuales a los 6 años. A los 6 años. Con 2 mujeres, de 6 y 8 años. Todo fue fuego y sueño. Hacíamos algunas cosas, pero no hacíamos nada. De cualquier manera... A los 6 años. De cualquier manera yo algo entendí, o sentí, si se quiere. Hola Ángel, saludo desde México. El amor es siempre diferente y depende de las amantes. La misma mujer con otro hombre es otra mujer. El mismo hombre con otra mujer es otro hombre. El dinero también es un fetiche y sin embargo tiene más fieles incondicionales que el propio Dios. Hasta la Iglesia tuvo que separar la sencillez divina de Jesús, de los pobres políticos, de los poderes político-económicos de la Iglesia. No tocaremos las sandalias ni la túnica de Jesús, pero para sostener esa pobreza, la Iglesia necesita dinero, mucho dinero y aún poder. Yo lo único que cuidé y defendí fue mi poesía, y eso no cuesta casi nada de dinero. Alcanza con escribirla, bordarla. El resto se hace solo. Del sexo y de la muerte nadie ha dicho ninguna palabra. Ay, era tu zapatilla, pensé que era tu pie. Del sexo y de la muerte nadie ha dicho ninguna palabra. El sexo regula, acelera, detiene o patentiza el ritmo de la muerte. Con las mujeres hago cosas raras que no se parecen a mi sexualidad, pero doy goce y me dan goce. Eso debería ser suficiente. En esta edad que tengo, he comenzado a decir que no acierto. En el teatrillo está la cosa más tranquila, ¿eh? Esto es un poco un camarote. Con las mujeres hago cosas raras que no se parecen a mi sexualidad, pero doy goce y me dan goce. Eso debería ser suficiente. En esta edad que tengo, he comenzado a decir que no a cierto tipo de mujeres, a las que creen que eso es algo, a las que piensan que el goce se acumula. ¡Oh, qué horror! Dueño y señor de mis cosas, mis artes, mis amores, se podría decir que soy invencible. Y no por mi fuerza o mi inteligencia. La energía que nos lleva a la victoria es toda ella sexual. Es decir, de otros que yo. Es un desastre. No hay quien la aguante. Y él igual se casó para divorciarse en el segundo año de matrimonio. Y ahora me viene a contar que perdió las ilusiones que, por otra parte, nunca debió tenerlas. Ay, claro. Obvio. Todo lo que se me ocurre cuesta dinero. Entonces, no se me ocurre nada. Yo las amo, las aconsejo, y ellas se divierten todo el tiempo. Desde hace más de 30 años gasto todo el dinero que gano trabajando en darle algún gusto a una de ellas o a todas en general. ¿Y en qué gastan dinero esas mujeres tan felices? Tengo que aprender. ¿Qué es lo que tengo que aprender a los 80 años? Tengo que poder soportar los pequeños deterioros de la niñez. De la niñez. De la vejez, la mujer.
Ay, de qué va. Está tan jovencita. Qué metafórico que está. A ver cómo sería. Tengo que aprender. ¿Qué es lo que tengo que aprender a los 80 años? Tengo que poder soportar los pequeños deterioros de la vejez. Sin manos y sin agua, no existiría el hombre tal cual lo conocemos hoy día. Todo delincuente lleva un policía que algo le persigue, que algo lo controla. Las cosas más sencillas fracasan menos que las cosas más complejas. 2001, miércoles 31 de enero. Hoy soy feliz. Reservé dos locales pequeños en Duque de Osuna 4 para montar una librería y una galería que se llamarán respectivamente las 2001 Noches Librería y Mon Gallery, Galería. Tengo que soportar el crecimiento de todo mi entorno o no habrá más para mí. Ayudar al prójimo es, en este caso, una cuestión egoísta. Te ayudo a crecer porque tu crecimiento es la posibilidad de mi crecimiento. Yo parecía perverso. Ella parecía normal. Espero que cuando yo sea normal, ella no se transforme en una estúpida. Cuando ella era perversa... Cuando ella era perversa, yo no existía, pero era su único amor. Ahora, cuando devenga normal, tendré que soportar que su único amor sea una mujer. Si lo soporto, seré un hombre para ella, decía el candidato al amor. Y en un siglo entero, nada se consiguió. Y si alguien no le permite amar a una mujer, ama a su madre. Con lo cual las cosas se complican. Se complica la cosa. El candidato ahora no solo es una mujer. Es viejo. El papel que le toca jugar le ha envejecido. Claro. Tengo mucho tiempo libre que no puedo aprovechar. Tengo que ponerle un límite a la muerte. Si puedo imaginarlo, puede hacerse posible. Ahí está, entonces. Tengo que dejar que se nuble el mundo si le toca nublarse. Yo he construido mi propio sol. Soy un grupo. A ver, y lo de la... Tengo que dejar que se nuble el mundo si le toca nublarse. Yo he construido mi propio sol. Soy un grupo. Y ahora vendrán algunas almas a preguntarme por qué no las dejo participar, y yo tendré que contestarles que en un grupo no se puede participar. La manera de participar en un grupo es ser un grupo. Estoy alerta para no envejecer, pero el tiempo puede más. A veces me veo... El tiempo puede más. A veces me veo doblándome al ritmo de los vientos. Ya no era necesario ni desabrocharme la bragueta. Ella llegó a gozar solo con el coño. Ella, cada día que pasaba, era más feliz con mis genitales. Y yo, poco a poco, me iba sintiendo un criminal. Nadie quiso deberse a un gran amor, y se debían, entonces, a una pobre vida. Y se debían, entonces... Sí. Nadie quiso deberse a un gran amor, y se debían, entonces, a una pobre vida. Vivo como un señor con dinero. Debo ser un hombre de dinero. Regular no quiere decir suprimir.
moderación. Solo se trata de eso. Para vivir 100 años solo se necesita moderación. Ella siempre es un espejo curvo y distorsionado de mis ideas. Ay, no puedo leer. Sí. ¿Qué pasa? Que no puedo, que estoy nerviosa. Y muy... A ver, ¿qué le da yo? Mucho ruido, ¿no? Yo no puedo hacer. Yes. Además, no estoy conforme porque no estamos siguiendo. Yo la tengo y presta atención, ¿verdad? Ay, mucha depresión. Cuando entrecierro mis ojos, soy en la luz del mar. Quiebro mis días, alejo mis decires, momento fugaz, interpretación simbólica. Locos estamos todos, todos de alguna manera, como los locos, vivimos esta realidad que ya no se puede ni vivir. Así que estamos todos locos, pero debemos saber que algunos de nosotros seremos tratados como locos, otros de nosotros seremos tratados por lo que hacemos y otros de nosotros seremos tratados como genios. Decimos que el otro es loco y el otro, a veces, pocas veces, es un loco o lo está. La mayoría de las veces lo que pasa es que hace sus cosas de manera diferente a como nosotros habíamos pensado. Ella defiende al marido. Se separa de la única persona que estaba enseñándole algo y luego no puede escuchar a su marido diciendo: cada vez que me corrigen no escucho nada. Tengo compulsión por lo que está mal hecho. Ella confunde su formación con llegar a vieja al lado de su marido. Creer que lloro por algún motivo es, para un psicoanalista, firmar su sentencia de muerte, sobre todo en las cuestiones del dinero. Un hombre grande habla de sus cosas con hombres grandes, y si no tiene a su lado ningún hombre grande, no habla de sus cosas. Encuentro todo lo que quiero encontrar, el resto no lo encuentro. Es el espejo azul lo que se desvanece. Poesía, enamorada, altiva, siempre más. Holgada ternura, luciérnaga vibrante y loca. No estaba, no estuvo nunca. Alejada de toda visión, siempre estuvo. Dice aquí alojada en sí misma, pero no sé si es... Siempre alojada. Estuvo alojada en sí misma. Pleno. No estaba, no estuvo nunca. Alejada de toda visión, siempre estuvo alojada en sí misma. 16 de marzo de 1996. La vuelta al hogar significa la vuelta a mis cosas amadas, entre ellas la escritura. Tengo que confirmarme como un hombre al que le va bien la vida. Vuelvo sobre los pasos que nunca di y me reconforta que sean tantos. Estoy decidido a crecer y envejecer sin preocuparme por eso. El incumplimiento de leyes o reglas morales religiosas casi nunca son delito. El incumplimiento de leyes o reglas morales religiosas casi nunca son delito. Es genial, ¿no? Hay cosas en el mundo que no son yo. Eso no te cuento. Se dio cuenta. Se dio cuenta de que hay cosas en el mundo que no son él. A veces uno no se da cuenta. Cuando veo cerca la posibilidad de realizar las fantasías de mi juventud, tiemblo. Tiemblo mucho, porque tiemblo de emoción
y de miedo a la vez. Debo reconocer que nunca me escondía para hacer el amor, pero desde que vivo en Madrid me escondo para escribir. Desde los 36 años me aíslo para escribir, y aunque yo después muestro todo lo que escribo a todo el mundo, para escribir un poco me aíslo. El grupo, los grupos, me abrieron la puerta de la libertad, de la creación, del amor, y me cerraron la puerta del egoísmo, del desprecio, del odio. Me hicieron leer, estudiar, escribir, escribir, amar, amar, amar. Y a los 70 años me permiten tener algo de dinero para gastar libremente en mis cosas. Y además, entre todos, pidiéndome más, me hicieron valiente, emprendedor. Construyeron a mi alrededor una inteligencia sin velos. ¿Una inteligencia? Sin velos. La moderación de todos los sentidos es la manera de vivir una vejez 5 estrellas. Y el modo de sacar de la crisis a Europa. La moderación. La moderación. Modera, a ver qué hay que moderar. Mira, ahora dice que hay que moderar. Dice, moderar la financiación de los bancos, de las entidades financieras. Terminar con la especulación de los mercados. Nunca me preocuparon los hechos. Eran las frases las que me llevaban por el camino de la interpretación. Los hechos solo tenían existencia material, histórica, después de las frases. No veo a la gente de mi estrato social manejar el dinero como yo lo manejo. Yo nunca me pregunto cuánto cuestan las cosas, pero claro, nunca tengo gustos que sobrepasen mi economía. Escúchate, perdón. Nunca tuve deseos por una mujer que no me deseara. Y nunca amé a un hombre que no me amara. Después, debería estar claro, tanto con las mujeres como con los hombres, siempre había que trabajar. Nadie nunca se acercó a mí con sus cosas hechas. Se acercaban porque querían mejorar su vida, su trabajo, sus relaciones amorosas, de amistad. Y bueno, esas cosas de las que padecemos los hombres de ciudad. No venían ni a estudiar ni por la teoría. Y además tenían un rechazo por la poesía muy fuerte. Tan grande era el rechazo que yo me pregunté, ¿tal vez tengan miedo de la poesía? Ni ciencia, ni poesía, ni amor. Ellos venían para progresar. Y traían desde su casa, me imagino, las teorías de que la poesía, el amor, no permiten un desarrollo grande y armónico. Yo nunca les decía nada. Eran gente muy nerviosa, que no tenían ni paciencia ni modestia. Terminaban desapareciendo al poco tiempo de haber llegado. No dejaban nada, pero tampoco se podían llevar nada. Yo lo escribí todo, y así, escribiendo, los estudiaba. Llegué a conocer a hombres y mujeres de una manera amplia y la mayoría de las veces acertaba. 6 de enero de 1996. Lo que es el padre. Ella busca en las historias del pasado con su padre. Puede tratarse a su edad del nombre del padre. Temor a cerrar algunas cosas de mi vida. Temor de quedarme sin vida. Tal vez no tenga que tener otra cosa que sostenerme en pie. El resto se hará solo. Hay situaciones o temas en la vida de todos que no se pueden enseñar, que solo se pueden aprender realizándolos, reconociendo y rectificando los errores. Otra vez realizar y así permanentemente. Nadie nos puede enseñar a hacer el amor. Nadie nos puede enseñar, aunque sea un poeta. Nadie nos puede enseñar a ser un poeta.
enseguida. Nadie nos puede enseñar a soportar los triunfos o no padecer demasiado las derrotas. Eso solo se aprende triunfando y fracasando. Rectificación de errores y otra vez a triunfar o a fracasar. Estoy por cumplir 69 años y me siento bien conmigo mismo. Y estoy lleno de ilusiones, de proyectos. Suelo pensar que a un hombre que se le notan los años solo en el cuerpo, vivirá más años. Y si además aprende a que no le dañen las separaciones, puede vivir hasta los 150 años casi sin esfuerzo. Bueno, el esfuerzo previo de liberarse de sus propios sentimientos, porque eso es lo que mata con mayor intensidad. No serás capaz. ¿Cómo? No serás capaz ni de amarme ni de abandonarme. No te necesito. Las familias tienen que modificarse, igual que la educación o la salud. Las empresas también. La delegación de las funciones se hace necesaria para que la empresa, institución, siga creciendo. En cuanto a mí, puedo pasearme por las funciones casi sin intervenir. Aborto. La ley no dice, aborte, señorita, y que no se entere tu familia porque te matan o parecido. Además, la ley no obliga a las jóvenes mujeres ni a quedarse embarazadas ni a abortar sin permiso de los padres, sino que la ley hace posible que una hija que quiera, por no haber deseado el embarazo, que en realidad no es ningún embarazo, ya que todo se hizo sin tener en cuenta esta posibilidad, pueda abortar. La joven supuesta puede elegir no hacer la misma vida que hizo la madre, que tuvo su primer hijo a los 16 años y que a los 40 era prácticamente una inválida. Si los padres fueran más cultos y civilizados, no sería necesaria la ley del aborto y dejaría de ser necesaria para las jóvenes embarazadas si las familias rebajan el nivel ideológico que las regula. Se podría hablar de estas cosas del amor y del sexo entre las personas y tomar las medidas más eficaces para no embarazarse hasta que no se desee con entusiasmo y, mientras tanto, tomar las medidas de seguridad para no quedar embarazada en cualquier momento y, sobre todo, evitar los contagios o la transmisión de enfermedades del amor. Primero, poder amar, cuidar lo que me sostiene, y entonces el cine, la poesía y hasta el alma estarán ahí esperándome. ¿Primero qué? Primero poder amar, cuidar lo que me sostiene, y entonces el cine, la poesía y hasta el alma estarán ahí esperándome. Quiero saber cuál será el alcance de mi vida, porque de mi poesía ya lo sé, me sobrevivirá. ¿Quieren leer? ¿Sigo leyendo yo? Todo es cinematográfico en mi vida. Las cosas más importantes ocurren como estudiadas, como ensayadas. Los movimientos son precisos y las palabras suenan como si nos pertenecieran desde hace siglos. Al encontrarme con las funciones para las cuales estoy destinado, las cosas en general mejoran. A los 66 años, cuando se dice que sí, se dice que sí, y cuando se dice que no, se dice no. Después se puede conversar, y conversando todo se transforma, también los gustos. Estoy un poco confundido en varios momentos del día. No sé lo que hacer o no tengo nada que hacer. Y eso es terrible. Mi manera de ser no sirve para los próximos pasos. Tengo que cambiar,
de manera de ser. Tengo que pensar de nuevo gran parte de mi vida. El dinero que me pagan por mi trabajo ya no alcanza. A algo tendré que renunciar. Dejar crecer a los jóvenes, transmitir deseo, conocimiento y la máquina de producción de arte son tres cosas que están en mí, pero no me pertenecen. Por eso no voy a cambiar. Aunque suprima gastos, lo mejor es producir más dinero. De una manera o bien de otra manera. No debo contemplar, debo actuar. Todavía me asombran los malestares físicos. Todavía no entendí del todo que voy a morir. Ella, por fin, me vio viejo. Ahora podré cuidarme mejor. Tiempo, coraje, brevedad, latidos breves de voz. Nadie me escuchará, por eso canto. Soy ese registro, un canto que nadie escuchó, una marea sobre el vacío de nada. Allí donde el vacío se refleja sobre sí mismo, en esa línea de ficción, una arruga del alma será del canto su latido. Una arruga del alma será del canto su latido. Solo un gran hombre puede vivir más de 100 años. Solo un gran hombre puede vivir más de 100 años. Un gran hombre en algo. No hace falta ser un superhombre. Solo un gran hombre en algo. Por ejemplo, puso su vida al servicio de la poesía. Más que entrelazar lo que ya está entrelazado, producir nuevos sentidos a lo dado. Escuchaste, ¿no? Quiero dar a entender y entender yo mismo que el final no quiere decir que sea rápido. Claro. El final puede durar otra vida más. Es decir, otros 58 años, y entre paréntesis pone 116. Siento haber hecho yo también mi duelo, que no había podido del todo. Vuelvo más contento, con ganas de trabajar y amar. Ahora mismo, las 6 de la mañana, pienso que algunas situaciones no deben ser aprovechadas para nada, aunque se presten a ello. La tercera edad comienza a los 60 años. A ver si me doy cuenta y me dejo de joder. Y también puede durar mucho tiempo. Pero es otra vida. La vida de un hombre comenzando a vivir su tercera edad o juventud. Hay algo que rejuvenece a los 60 años. El único problema es que el sujeto a veces no quiere, no desea eso, rejuvenecer. No quiere. Reflexiones en el día de las elecciones norteamericanas. ¿Así? A veces pienso que la vida que hago terminará dañando mi salud. Otras veces pienso que mi salud no puede ser dañada por la vida que vivo, ni por los pensamientos que proceso. Vida y conocimientos que me permiten hoy pensar a los 80 años que mi tercera edad puede durar 30, 40 años más. Si consigo vivir más allá, aunque sea poco, de lo que está permitido en estos sistemas donde vivo, igual moriré como todo ser humano, pero sin dificultades económicas y sin enfermedad a la que se le pueda atribuir la causa de mi muerte. Enfermaré y moriré, pero si puedo vivir y pensar más allá de lo establecido socialmente, seré además de un buen ejemplo para los que vengan después de mí
también seré feliz. Y no quiero exagerar con ese asunto de la felicidad, porque hoy día no puedo casi nada, tampoco puedo ser feliz. En el poema Nacimiento del poeta, del libro La patria del poeta, en un pasaje inigualable, llego a escribir: no fui feliz, porque ser feliz es una argucia del sistema. Y también esa frase es verdadera, es decir, para la clase de la cual provengo, sanguínea. Y la sangre, en casi todos los casos, es más difícil de cambiar que las fantasías infantiles y los pensamientos que nos inculcaron ideológicamente. La madre es la que transmite los conocimientos, pero modificados por la ideología de los poderosos. Las madres transmiten al niño la ideología de la prensa amarilla y los modelos de vida de los estados. Es decir, a mi pobre entender, una mierda. Intoxicado desde su nacimiento, con toda esa porquería, cuando grande, sin siquiera saberlo, defiende los modelos ideológicos del estado y podríamos decir que ama casi todo lo que le hace daño y odia todo aquello que desconoce. Y es tanto ese odio que existen hombres que son capaces de matar a la mujer que lo hizo gozar y que lo ayudó a crecer como hombre porque no pueden entenderla. Ella no es nunca lo que su familia, estado, le transmitió acerca de la mujer. Claro, no la entiende porque todo lo transmitido que el hombre utiliza para relacionarse con una mujer no tiene nada que ver ni con los sentimientos de la mujer y nada tiene que ver con los pensamientos con los cuales la mujer ama o piensa. Y la poesía y la ciencia psicoanalítica piensan y dicen cosas sobre la mujer diferentes a todo aquello que madre y estado transmitieron de manera feroz y, lo peor de todo, a veces de manera eficaz. Esos pensamientos, esa poesía que se oponen a esa porquería que le hacen al niño, a la mujer y a los ancianos, esos pensamientos, esa poesía, son rechazados por los gobernantes, los poderosos. Y la cantidad infinita de intelectuales que trabajan para los gobernantes, los poderosos y los medios de difusión, radio, diarios, TV y toda la prensa en definitiva amarilla, que quiere decir que no se acercarán a ninguna verdad que cuestione el poder actual, se trate del dinero que se trate de los gobernantes. Temen perder lo único que tienen, su salario. Son una clase inferior al proletariado. El proletariado está en contra del patrón y muchas veces se lo dice, en contra de las injusticias que los poderosos y gobernantes cometen contra el proletariado. Reivindica su salario con fuerza, a veces con tenacidad. No le importa perder su trabajo, le importa más pedir a los gritos si es necesario las mejoras que ha ido produciendo en 100 años. Él prefiere, si es necesario llegar ahí, perder el trabajo a perder alguno de los logros conseguidos. Y para que esto no ocurra, son capaces de todo, tienen la palabra. Los intelectuales, al defender exageradamente lo que ganan con su trabajo, cuando lo consiguen, de tanto hacer esfuerzos para quedar bien, se han quedado sin palabras, son anteriores al proletariado, son esclavos. En cuanto a la mujer, si tiene algo que aprender, tendrá que aprender del proletariado. Y los ancianos, que no han pensado que serían ancianos entre los 30 y 50 años, no llegan a ser ancianos o terminan internados en esas instituciones que les pegan, les castigan en la comida, los atan para que no molesten y no les dejan follar. Ahí terminó esta... Está fuerte.
A ver. Reflexiones sí. Para las... ¿Cómo empezó, no? Era reflexiones... Sí, alguien tiene, está cansada la cámara, vamos. Era reflexiones en el día de las elecciones norteamericanas. ¿Está bien? ¿Y quién sabe quién está ahí en la...? Pues mira, están... ¿Qué? Están aquí, Laura López. Es buenísimo ese texto de los intelectuales y el proletariado, dice. Está Carlitos Gómez. Muchas gracias. Las elecciones norteamericanas dieron para mucho, dice Laura. Cruz González, Carlos Latorre, que dijo, ánimo, profe Elena. Víctor Eduardo, Manuel Borja Santana, buenas noches. José Fallar y Domecq, Sultana Bint Abdulaziz, Ángel Rivas, que saluda desde México. Alejandro Rivas Botella, Carlos Latorre, Angelines Díaz, Yacintia, Sergio Macúes y Mamet Ciani. Vení para acá. Clemón no tiene... ¿La mascarilla? Hoy no me siento separado del mundo. Hoy me siento separado de mí mismo. Por ahí, de lo que más tenemos que separarnos para estar de acuerdo es de nosotros mismos. Ya le dije que sí a casi todo. Ahora me toca decirle que sí a la vejez. ¿Escuchaste ahorita? Sí. Bueno, muy bien. Entre envejecer y morir... Una cosa es decirlo y otra es llevarlo a la práctica, ¿eh? Entre envejecer y morir, prefiero envejecer. Tengo que estar dispuesto a soportar algunos cambios. He visto morir a mucha gente antes de verse envejecer. Y muchas enfermedades son para ocuparse de la enfermedad y no ocuparse de la vejez. ¡Mamma mía! La vejez tiene sus encantos y algunos privilegios. ¡Compruébelo usted mismo! Si usted quiere y no puede, el psicoanálisis puede ayudarle. Yo tenía la ilusión de vivir más de 100 años, pero ahora vivir más de 100 años es una imperiosa necesidad. Estoy comprometido en algunos proyectos, alguno de ellos enorme. Es decir, comprometido por lo menos 30 años. Está claro, tengo que vivir más allá de los 100 años. No solo hay mujeres que fingen el orgasmo, sino que hay hombres que fingen amar. Los hombres con las mujeres no entienden nada. Se enamoran o las quieren violar, pero nunca conversan con una mujer. Quieren esclavizarlas porque temen a la mujer en libertad. Cuando ella se preocupa porque el mundo está cayéndose, él enseguida piensa que ella quiere follar o necesita dinero, y se equivoca las dos veces. Ella ahora tiene un amante, y no porque la trate mucho mejor que su marido. Y tampoco la tiene más larga que su marido. Pero la deja hablar y la escucha. Ella siente que cada vez que interviene es pertinente. Ese es el motivo fundamental de su enamoramiento exagerado que ningún hombre soporta. Pero claro, él estudia con pasión eso que le pasa a ella. Y ella paga por su enamoramiento. Una vez enamorada, lo quiere todo para ella todo el tiempo. Es decir, que además de amarla, respetarla y escucharla, eso, para que le sirva, tiene que ser todo el tiempo y todos los días. Demanda incolmable. Ahí me doy cuenta de que algo la tendré que educar. Y para colmo, sin que ella se dé cuenta de que eso que hacemos es para educarla. Primero me obligará a ponerle límites que posibilitarán el desear y el trabajar.
Ahí, cuando ella acepta desear y trabajar, es cuando comienzan sus verdaderos problemas. Todo es ilusión. Hoy deseo vivir 30, 40 años más. 105, 115 años. El euromillón. Si aparece una mujer, hay que amarla. Si aparece un libro, hay que escribirlo. Si aparece una fortuna, hay que compartirla. Tal vez estamos en el momento donde decir felicidad de uno no es la felicidad del otro. Pero separarnos a esta edad no sé si será bueno para alguno. Cuando se pone así, no lo puedo creer. Que yo la llame loca, vaya y pase. Pero que ella se haga la loca, me asusta. No le gusta, ¿no? Me asusta. Algunas lo hacen solas. Otras no lo lograrán sin mi ayuda. Y el resto no tiene cura. La vejez es la vejez. No tengo que preocuparme por la muerte. Algún día vendrá. Mi vida tendría que ser la única preocupación. Habiendo vida, el resto viene solo. Habiendo muerte, no hay resto. No hay resto. Se quedó sin nada. Cambiaré casi todo mi sexo por amor y me haré rico y famoso. Viviré muchos años. Se puede ayudar a muchas personas sin necesidad de enamorarse de todas ellas. Antes lloraba porque había perdido 5.000 euros y ahora llora por haberlos encontrado. Muy bien. La soledad trae un poco de tranquilidad, pero puede matarte. Vive agotada de tanto querer dominar a la gente. A la noche llega a su casa y siempre está sola. Ella misma es el único ser humano que tolera. Por eso, grandes momentos del día, ella está todo el tiempo mirándose en algún espejo. Casi cae una vez más y frente a su propia imagen. No pudo amar a nadie por miedo. Pánico que tenía al sometimiento y la alegría, y nunca se dejó amar por lo que hubiera tenido que agradecer. Bueno, chao. Chao, Silvi, que no han estado ahí, Octavio, Ana María Melo. Bueno, gracias a todos. Seguimos el próximo viernes en Obra Total, lectura de Miguel Óscar Meraza. Chao.